Muy buenas a todos, soy Beses, chicos, y bienvenidos a Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Como bien dice Goku, ahí está. La cosa es que debido al apoyo extremo que dais a cada vídeo de Dragon Ball Z, tengo que subirlo diariamente, y la verdad es que estoy muy contento porque me encanta jugar este juego. Ya sabéis que estamos en un Road to Xenoverse para finalizar las sagas que nos quedan y ir pasándonos todo el juego, todo lo que tenga que ver con la historia. Y de verdad, muchísimas gracias porque el vídeo de ayer tiene más de 6.000 Fukulikes y yo solo pido 3.500 para al día siguiente tener de nuevo otro vídeo de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Así que si este vídeo llega a más de 3.500 en menos de 24 horas, mañana tenemos de nuevo otro vídeo de Tenkaichi 3 continuando el modo historia, porque creo que hoy además terminamos el GT. Así que muchísimas gracias por todo el apoyo, chicos, es increíble, estoy muy contento cómo está funcionando el canal, cómo estáis aportando y de verdad, gracias. Vamos a continuar, como bien digo, la saga de GT, que estamos ya en el final. Nos vamos a tener que pelear contra el dragón, contra Jin Senron, o como coño se llamará, que es el blanquito de los pinchos. Creo, chicos, que este episodio va a ser realmente épico, porque creo que vamos a sacar a Super Gogeta definitivo, que viene a ser Goku en cuarta, Vegeta en cuarta, fusionados. Y vamos a sacar a Ipe, es que no me trata la palabra, que Ipe. Super Jisin Lon va a pillar por todos lados. Y con esta banda sonora, que siempre que la pongo es que me tengo que dar escuchando porque es hermosa. El que creo esta banda sonora es Dios. Pero como bien digo, vamos a sacar a Super Gogeta, que es, creo que además a Super Gogeta lo tengo. ¿O no? Es que tengo, como bien sabéis, un montón de figuritas por aquí, pero no me sonaba que tenía Super Gogeta. Pero bueno, tengo allá con cuarta, Vegeta en cuarta y demás. También, chicos, que hoy estoy en manga corta, que hace un frío cojonudo en España, pero hoy tengo un calor que aquí no puedo estar. Por lo tanto, estoy manga corta. Vamos a ver. Va a comenzar la batalla. Muy bien. A ver qué nos cuenta el tío. Super Jisin Lon, el malvado dragón que gobierna los dragones sombra, aparece ante Goku y los demás. Las técnicas de Goku y Vegeta no tienen ningún efecto ante la abrumadora fuerza de Super Jisin Lon, pero puede ganar con una recuperación secreta, que es Super Gogeta. ¡Dios, Kame, por Dios! No. Tampoco quiero que se termine esta saga, se me ha hecho demasiado corta. Lo hemos fundido en apenas 4 días. Es que tiene solo 4 episodios. Y creo que me falta aún una saga más. También me habéis comentado mucho el tema de la Arale. Coño, que siempre me trabo con este nombre. Arale. ¡Ahí está Vegeta en cuarta! ¡Vegeta! Lamento haberte hecho esperar, Kakarot. ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos, estupillita! ¡Dios, Vegeta en cuarta es épico! ¡Ahí está! Los débiles siempre sean débiles, por muchos que haya. ¡Oh, my God! Esta parte va a ser... Este episodio va a ser épico. Y qué mejor que un día sábado. Así que espero también que lo estés pasando muy, muy bien. La verdadera batalla empieza ahora. ¡Oh, desvío! ¡Mira, Vegeta! ¡Vegeta! Vale. ¡Uah, madre mía! Vegeta también está muy cebado, ¿eh? Vale, no se va. ¡No! ¡Esquívalo! ¡Uah, me he protegido como he podido! Encima, lo estoy sufriendo todo, ¿eh? ¡Esquívalo! ¡Ah, estamos, Vegeta! ¡Toma! ¿Qué te crees tú, eh? Que te voy a dar una. Estoy aprendiendo nuevos combos, amigo mío. ¿Querés ya esquivar y todo? ¡Toma por culo! Ahora cargamos y le voy a tirar un cabento a la boca. ¡No! Si le podemos ir hacia el otro lado. ¡Mierda! Vale, hay que esquivarlo un poco. Sobre todo hay que pillarlo por la espalda. Aquí como que... ¡No! Uy, se está poniendo complicada la cosa. Vale, matas. Le seguimos dando Super Jisin Lon. Uy, lo que pasa es que quitar como demasiada de vida y yo no estoy quitando apenas nada. Uy, esto está complicado, ¿eh? ¡Mierda! ¡Uf! Es que llega un momento en el que sale un personaje en Dragon Ball que por mucho que tengas la posición, la forma de cuarta, no puedes hacer mucho más. Esto tampoco me está dejando cargar ahora. ¡Uf, por Dios! La tenemos que aguantar un poco para que salga Goku. Dios, la que me está dando. Tiene muchísimo daño este personaje. ¡No! Dios. A ver, tengo que retirar. Mira, ahí está el modo historia. Uf. Este tipo se atreve a desafiarme, dice Vegeta en cuarta. Se vaya en cuarta. No es suficiente, maldita sea. Ven que con Super Saiyan 4 no puede enfrentarse a él. Va a tener que sacar a Super Gogeta. Es que Gogeta ya era épico. ¿Qué ocurre? Pensaba que la verdadera batalla iba a comenzar. Super Jisin Lon este, que está super cebadísimo. Es que ya se llegan a pegar con los dragones, es que es épica. Vegeta, ocupa mi lugar. Vale, Vegeta, deja a Goku ahora, que yo con Goku me manejo un poquito más. Ahí estamos, Goku se queda. Toma, cómete un Kame, hombre, cómete un Kame. Ahí estamos, y tampoco el Kame es que le quite una barbaridad de vida. Sí, estamos super cebado. ¡Uf! Vale, tengo que hacer la batalla de Super Gogeta. ¡Vamos! ¡Vamos! Ya tenemos una posibilidad de ganar. Claro, porque necesitamos lo que... Es que, joder, está todo lleno de casas. Esta parte, tío. Sí que es verdad que se pelean en la ciudad estos. Me están quitando. Sí, lo sé, pero ¿qué más podemos hacer? Mira, coge la bola de dragón y no sé ni cómo. ¡Pero esquívalo, por Dios! Tenemos que usar la fusión, Kakarot. ¡Tenemos que sacar a Super Gogeta, por Dios! ¡No he utilizado la fusión! ¡Vamos! ¡Esquívalo! ¡Concha tu madre! ¡Ojalá, tiene un Kame! ¡Joder! ¡No me deja! ¡No puedo hacer nada! ¡Me está pegando una! ¡Madre mía! Vale, aguanta Goku porque tenemos que usar la maldita fusión. Cómete eso, aunque sea. Vale.
Vamos, Pérez, vamos, vamos, vamos. Win, 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 gano, 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 gano. Y cómete el Kame. El Kame también se lo come, hombre. Toma por culo. Vale, tenemos que retirarnos hasta que salte el modo historia y cargar lo máximo ahora mismo. Intentar hacerle puño al dragón. Mientras que va a saltar lo de la maldita fusión. Y hay Super Jinxin Long la fuca que lleva, Vale, no me da, cargamos al máximo. Bueno, aquí no te voy a dejar, hombre. Te voy a tirar hacia abajo. Ahí estamos. Meter el puño al dragón. El puño. Vale, salta el modo historia también. Se lo come. Creo que lo vamos a debilitar un poco y ya vamos a transformarnos en Super Gogeta. Dale, 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 Goku. Ahí estamos. Ya la Super Gogeta. ¡Ahí están! ¡Ipe! ¡El Piku! ¡Oh, my God! Esto sí es otra cosa ya. ¿Quién es ese? ¿Quién eres tú? No soy ni Goku ni Vegeta. Soy el que va a derrotarte. ¡Oh, Dios mío! ¡Este personaje es épico! ¡Oh, mi abuelo y el padre se han... ¡Mira, mira, 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 mira! Hombre, ahora sí, ahora sí. Mira, 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 cuando empieza a pegar con las piernas. Es épico. Impacto definitivo. ¡Madre mía, Dios! Es que la cantidad de vida que le estoy quitando es impresionante. Ah, chupa, tira Super Final Flash este ultra estado. ¡Big Bang, Jamejameja! ¡Madre mía, es muy épico, por Dios, que le quito toda la vida! Y no va a tocar, ¿eh? ¡No! ¡Mierda, me tenía que haber cubierto! Aguanta a ver qué hace Super Silo. ¡Oh, me ha clavado! Y me electrocuta, esto se lo hizo. Creo que a Vegeta además. Mirad que tengo una cantidad de barras de vida increíble. Es que no puedo hacer nada, Voy a intentar cargar al máximo más que nada para hacer el ataque. Vamos, ahí tengo la primera barra. Estupendo. Voy a mirar un momento las habilidades que tengo porque tiene una pinta de ser esto. Big Bang Kamehameha por 100. Eso lo tengo que hacer, eso tengo que hacer. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Voy a darle lo que pueda y voy a tirar el Big, Super Big Bang Kamehameha. Pero tengo que hacérselo desestabilizándolo un poco. Ahora, ahora es la mía. ¡Joder! Es que me va a dejar. Ay, 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 ay. Ahora, 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 para atrás. No. Vamos, cómetelo. Mira, 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 mira. ¡Oh! Lo hemos deleteado. Lo hemos deleteado. Dios mío, este episodio ha sido épico. Mira, mira, Super Gogeta, por favor. Trata de mantener el ritmo, lentorro. Si es que Vegeta y Goku cuando se juntan nace esta cosa que es legendaria. O sea, no hay más. ¡Oh, Dios mío, qué épico! Así que bueno, sin más chicos, espero que os haya gustado. Vamos a ver qué hemos desbloqueado porque creo que ya hemos terminado la saga del GT, si no me equivoco. Vegeta es... Ahí tenemos a Vegeta en cuarta. También tenemos al Super... ¡Ah, no, sí que tenemos un final milagroso! Bola de... Mira, tengo una bola de dragón, estupendo. Creo que ahora es cuando Goku se vuelve a hacer mayor y ahí supuestamente terminaría el GT. Pero nos queda aún otra saga más que me habéis comentado y también tenemos la saga especial aún por terminar. Creo que sí que vamos a llegar a tiempo a terminar todo el juego antes de que salga el Xenoverse, que ya sabéis que tengo unas ganas. ¡Por Dios! Vamos a ver. ¡Míralo! Perdió el control y luchó. Ahora parece que la transformación ha finalizado. Hora de moverse, abuelo. Y aún queda uno. ¡Qué épico! Estoy muy motivado. Así que bueno, sin más chicos, espero que os haya gustado. Ya sabéis que dejando vuestros Fukulais me deis muchísimo. Que si llega a más de 3500, que yo creo que sí. Mañana tendremos de nuevo Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 haciendo esta parte del GT. Yo creo que este episodio ha sido también de los mejores. Fijaos que el primero que jugué, bueno, cuando saqué a Goku en cuarta contra Vegeta Baby, fue de los mejores, pero es que este también ha sido muy épico. Porque llegas a manejar a personajes que dices, por Dios, que están, son realmente poderosos para el juego. Así que nos vemos. Un abrazo muy grande. Más tarde tendréis Team Skywars y seguramente algo de Friends a Freddy. Y hasta la siguiente. ¡Fukun!